Hola a todos, bienvenidos una vez más a Glitch, a esta sección que hablamos de videojuegos. Ellos están jugando y yo les voy a platicar de un juego que al parecer muchos han esperado, yo sí lo he esperado porque me gusta mucho. Y precisamente este juego es Batman, Arkham Knight. Pero antes voy a hacer un rápido recuento de cuáles son los juegos anteriores. Primero que nada recordemos que Batman Arkham Knight es el tercero que hace Rocksteady, pero el cuarto en la serie de Batman. El primero fue Arkham Asylum, que pues la verdad es un gran juego, pero pues era viejito y pues no nos gustaba tanto. ¿Tú crees? ¿Qué? Sí me gustaba, pero no me divirtió tanto como el siguiente. En el Arkham Asylum, Joker se escapa, Batman lo atrapa, pasan un chingo de pinches como filtros. Sí, ya me acordé. Y estando adentro, el Joker le dice a Batman así como, ah, este era mi plan, imbécil, y se apodera del Asylum. Exactamente, de eso se trata, claro. Max. Jackie Paraguay. Para Glitch. Va, sí, de eso se trataba el Batman Arkham Asylum. El siguiente fue Batman Arkham City, que para mí es el mejor. Salió primero en Xbox normal y salió para PlayStation 2. Nadie lo compró. Pero después salió la edición del año en Xbox 360. Esto fue bastante bueno porque además incluía un juego, o más bien la versión de un juego en la que tú eras Gatúbela, bueno, Catwoman, y podías jugar una historia con Catwoman y otra historia con Batman. Pero si jugabas totalmente la de Catwoman, te perdías como toda la línea que seguía. Entonces, en la versión de Batman, ibas a buscar a Joker. Esta vez Joker había escapado de Asylum y pues la ciudad era un caos completo. Lo que pasaba en el City es que cerraban una parte de la ciudad. ¡Ah, claro! Y la otra en Asylum. Sí, sí, es entonces, cierto. Entonces Joker no se escapaba, el Joker estaba en la cárcel, pero como había Batman también se había encerrado. Batman se mete a la cárcel para chingarse a todos los maleantes que andan haciendo un desmierde adentro de la ciudad. Tienes toda la razón del mundo. ¿La qué? La tengo. Y aparte te encontrabas a Bane, que te lo encontrabas como muy raro y finalmente nunca peleabas con Bane, simplemente te daba instrucciones. Pero en la versión de Catwoman peleabas con el acertijo, o con The Riddler, como lo conocemos en inglés. Y Arkham City ha creado todo un fandom. Era el tiempo en el que no te daban DLCs extras, más de los que necesitabas, pero sí tenías bastante cosas buenas. Lo que a mí menos me gustaba de ese juego, porque era muy mala, sobre todo en los controles de Xbox, era usar el Batarang. Me costó mucho trabajo el Batarang. O sea, los boomerangs de Batman. Ajá, exacto. Y lo terminé y se los voy a spoilear porque no me importa. Y sí, se muere Joker. Realmente se estaban muriendo los dos, Batman y Joker, porque tenían ahí algo que Joker había creado. Pero sí, se estaban muriendo los dos, pero finalmente logran salir adelante. Y vas a ver ahí a... ¿cómo se llama? Ra's al Ghul. Ahí se van a encontrar también a Ra's al Ghul, a Talia al Ghul, que de hecho tienen que ver una parte importante con Batman, porque de hecho te mueres. Y si no fuera por ellos, no revivirías y no podrías seguir en el juego. Ahí están los spoilers, sí. Pero ahora, yo... ya jugué el Batman Arkham Knight. ¿El y qué? La verdad, Batman Arkham Knight. ¿Dónde lo jugaste? ¿Por qué lo jugaste? ¿Cuándo lo jugaste? Pues porque soy yo y puedo conseguirlo. ¡Oh! Y la verdad es que también se los voy a spoilear. No, no es cierto, no es nada que no puedan buscar y ver en otros lados. Además ya va a salir, sale el 23 de junio. El juego no se llama Batman Arkham Knight porque Batman sea Arkham Knight. Arkham Knight es otro personaje. ¿Es el malo? Sí, es el malo. Es completamente el némesis de Batman. Es una especie de Batman, pero militarizado, pero no sé, es como Batman G.I. Joe Transformer, Iron Man, algo así. Está bastante padre, la verdad es una persona... ¿Tipo el Batman que va a salir en la nueva peli? Así como más o menos, armado. Más o menos. ¿Me estás dando el avión? No, no te estoy dando el avión. Sí, dando el avión. Bueno, este personaje llama mucho la atención porque no solamente lo visual, también porque invade Gotham City completamente, entonces trae un ejército y este hombre es bastante pro. Pero a este hombre, a The Arkham Knight, lo contrata un personaje que ya todos conocemos, Scarecrow. Y no les puedo decir lo impresionante que es ver los modelados de Scarecrow. Tomó 2 años modelar, es decir, hacer completamente al personaje. Salieron ya varios gameplays, uno de Red Hood, en el que tú peleas contra él. Pues sí, hay uno de Poison Ivy en donde Batman va a rescatar a Poison Ivy que está en las garras de Scarecrow. Scarecrow tiene este veneno o este como sustancia que pretende soltar en forma de bombas por todo Gotham City y pues acabar con la ciudad. Por eso todos tienen que huir de Gotham City y pues Batman tiene que salvarlos a todos. Pero la clave está en Poison Ivy. De Poison Ivy se puede ver el futuro de Gotham City y de toda la creación de Batman. Otra cosa que llama mucho la atención es que por primera vez vas a poder manejar el Batmobile, o
Batmobile. Puedes jugar con él, tiene turbo, la verdad físicamente está muy padre, cambia a todo terreno y además cambia como a una moto bastante bizarra. Y además está blindado, completamente blindado. A muchos de los que con los que lo probé les gustó mucho esa, pues no sé, esa técnica de usar el Batmobile. Pero yo no sé, pues si quieres jugar con carros, pues juega un juego de carros. ¿Qué? Pero es el Batimóvil. Pero no... es como usar a Batman y no tener los boomerangs. Ah, no, sí, claro. Eso está padre, se llama Dual Play. Y es que durante el combate puedes cambiarlo con cualquiera de otros de los personajes con los que puedes jugar. Está Catwoman, está obviamente Batgirl, está Nightwing, que es como con el principal. Pero no puedes cambiarlo por el que tú quieras. Puedes cambiarlo por el personaje que se te asigne en ese momento de la pelea. Oh, o sea, la pregunta es, o sea, ¿eso va a ser en el modo de historia lo vas a poder hacer? Ajá, en el modo de historia. ¿Y va no a ser modo... siempre o solo en algunos momentos? Es que tengo una noticia mala. ¿Qué? No va a haber multijugador. Entonces, por eso le metieron el dual play. Va a ser un DLC después. Así cambias de personaje, mantienes tus combos. O sea, no hay manera diferente de hacerlo. Mantienes tus combos. Yo con el mundo en el que jugué, porque no lo jugué todo, obviamente era un demo, hay que decirlo. Pero lo jugué. Más que muchas personas. Tuve la posibilidad de hacer el cambio con Nightwing y con Catwoman, que la verdad son como... bastante funcionales. Catwoman es un poco débil, he de decirlo, que a pesar de ponerle en una historia, bueno, en un pedazo de la historia estratégico, no es como lo mejor. Pero está muy padre, la verdad hay que felicitarlos por el Dual Play. Esta idea se le ocurrió a un programador dentro de Rocksteady, Tim Hannigan, que la verdad pues hay que felicitarlo porque no muchas veces te dejan como programador. Sí, la verdad. Un poco de esta explicación del Dual Play es que cada personaje está asociado a un villano. Por ejemplo, Batman está asociado a todos, pero en especial a Scarecrow y a Arkham Knight. Nightwing está asociado al pingüino. The Riddler va a estar retando a todos los personajes, pero en especial va a estar molestando a un grado de casi volver loco a Batman. Sí, peor que en Arkham City. ¿En serio? Sí. La historia está bastante buena, teniendo en cuenta que no tenemos a uno de nuestros villanos favoritos, The Joker. La verdad lo saben guiar bastante bien y te dicen que te van a tener una gran sorpresa. Yo no estoy segura, pero vi ahí unos rumores. Dicen que el Arkham Knight va a terminar siendo Joker. ¡No! Arkham Knight es otra cosa, ¿ok? Ojalá, okay. Porque... no. Y aparte, según yo, los desarrolladores dijeron, güey, ya Joker ya está muerto. Ya, o sea, ya. Sí. No, de regreso triunfal. Mi madre. Además... Además debería ser, o sea, no sé mucho de lo que hemos dicho. Entonces cállate. Pero, o sea, ya explotar a Joker... todo el tiempo ya también qué es bueno, mucho, sí, ¿no? O sea, Batman tiene un chingo de enemigos también muy buenos y poner otra vez al Joker no estoy como de acuerdo. Sí, no. Les voy a ser sincera, visualmente no se ven rastros del Joker. La ciudad está muy organizada, el crimen está muy organizado y sí se notan los líderes del crimen. Lo que sí escuché es que puede ser que en el DLC de Batgirl o en el DLC de Red Hood, el malo sea Joker. Ya que a Red Hood lo mata Joker originalmente, no sé cómo revive eso, no sé. Y entonces Red Hood tiene como, o sea, tiene como esa rivalidad con el Joker. Y también Batgirl porque, no sé si sabían, que a ella la deja paralítica el Joker. Y ella por eso se convierte en Oracle. Entonces se cree que podría ser la historia de cómo el Joker la dejó paralítica. Pues no sé si va a salir el Joker en uno de los DLCs. Ya que les di el punto de vista de la historia, la verdad es bastante interesante. Te diviertes muchísimo. Y si eres muy fan de Batman, es el juego totalmente para ti. Y la verdad, tienes que jugarlo en el momento en el que salga, no importa qué. Y sale en Xbox One, en PlayStation 4, en PC, en Mac y en Linux. En modo digital pesa 45 GB. Y requiere una tarjeta gráfica de 3 GB. O sea, va a requerir 3 GB de tu tarjeta gráfica. Pero con esto viene un gran avance. Porque Nvidia y Rocksteady siempre han estado como muy unidos. Y, por ejemplo, yo vi los que la jugaron en PC, a diferencia de los que lo jugamos en el PlayStation, que, por ejemplo, detalles visuales, la lluvia, la capa de Batman, el modo de vuelo y todo eso, se veía mejor en PC que lo que se veía en el PlayStation, pero no cambia nada el modo de jugabilidad, entonces pueden estar totalmente tranquilos si ustedes lo adquieren en físico, incluso mejor, porque nunca lo van a perder. No por nada, Muse musicalizó el último trailer que se sacó de este juego. ¡Oh, es una noticia de Wax! La canción es Mercy, que viene en su disco Drone. Shadows before they eat my soul. Está
también en este modo de nuevas tecnologías, el vuelo será más sostenido, entonces ahora te permitirá no solo bajar muy rápido, sino también subir muy rápido. Eso no me queda muy claro porque yo traté de subir muchas veces y no pude subir muy alto. Pero sí se puede, o sea, el modo de vuelo es como más planeado. Sí, está bastante padre. Además, puedes desarmar a tus enemigos y usar sus armas en su contra. Un nuevo avance de la tecnología es que la visión de detective la puedes usar durante el combate. Sobre todo por el fog interactivo y por muchas como cosas que te bloquean. Por ejemplo, el Poison Ivy de repente te bloquea completamente con sus plantitas y tienes que usar el modo detective. Así como mencioné, había historias secundarias. Esta vez puedes saltarte la historia principal por completo e irte directamente a las historias secundarias. O sea, y terminas el juego o no, no importa. Y por último, por los que aman estos juegos, en su versión en inglés, Kevin Conroy seguirá siendo su voz, así que no la vamos a extrañar. Y no va a estar una voz así como hablar así. Porque soy yo. Ay, Dios, no puedo. I'm Batman. Oh. Así que, be the Batman y juega Arkham Knight, porque se lo merece. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan este video para todos los que quieran. Yo soy Jackie y esto fue Glitch en el canal de Pepe Arch. ¡Eh! Waitress. It's getting very hard. Okay. That looks like my three.